seguir pescando. Hola amigos de Pesca Kids, acá estamos de nuevo con los chicos. Estamos pescando en la ciudad de Baigorria. Ahí Rodri sacó un amarillito, yo hace un rato saqué otro amarillito. Vamos a ver si podemos sacar unos 3-4. ¿Vos, Mateo? Me parece que está picando. Bueno, dale. ¿Dónde metiste la caña? ¿En un basurero? Pará, pará que te la saco yo de allá. O se te va a enganchar. Está complicado, hay un poco de barranca, pero igual vamos a seguir insistiendo. Un amarillote. Este lo vamos a comer. A seguir pescando. ¿Con qué estás carnando, Rodrigo? Con lombriz. ¿Vos, Mate? Con lombriz. ¿Pica con lombriz? Uno medianito, pero bueno, lo vamos a dejar para comer también porque no trajimos nada para comer y el almacén está muy lejos. A seguir pescando. A seguir pescando. Esa. Otra amarillita más. Ahora están saliendo un poquito más grandecitos. Va a seguir pescando. Vamos a ir un ratito ahí.
¿Sacaste una mojarrita, Rodri? Sí. ¿Vas a hacer un tirito con una mojarrita? La voy a encarnar, por si la hacen. A ver cómo la encarnaste. ¿Vos, Mateo, con qué tiraste? Con lombriz. Bueno, vamos limpiando los pescaditos. Bueno, estamos empezando a hacer campamento allá. Vamos a buscar la sombrita para ver si cocinamos los pescaditos. Ahí las cañas están tiradas. Acá estamos armando el campamento. Vamos a empezar a hacer los pescaditos. Ya lo tenemos limpito. Las cañas las dejamos un rato. Tiramos una sola con mojarrita, por las dudas. Vamos a buscar algunas leñas. Después lo otro lo vamos a llevar para juntar la basura. Acá afortunadamente tenemos un poco de leña. Acá parece estar lindo por el pescar también, ¿eh? Guarda, ¿eh? Se ve lindo acá, ¿eh? Acá podemos tirar unos tiritos, ¿eh? Sí. Acá estamos con Mateo. Estamos preparando todo para empezar a hacer los pescaditos. Trajimos un montón de equipaje, aunque vinimos caminando. Trajimos un montón de equipaje. Ahí tiene su jarrito Mateo de Pesca Kits. Ahora vamos a hacer fueguito y vamos a comer. Después nos vamos a mudar a otro lado, vamos a probar otros tiritos más. Pero por ahora vamos a descansar un rato, ¿querés? A seguirle esperando para comer. Ojo. A ver, vamos a ponerle maderita finita, si va agarrando. Vamos a improvisar una mesita. Mate.
Acá ya tenemos pescado cortado, condimentado y pasado por harina. Me dejaron encargado del fuego. Mi papá y Mateo fueron a tirar un tiro por si los pescados no alcanzan. Ahí el fueguito ya prendió. Ahora en un ratito vamos a poner el aceite y vamos a empezar a cocinar. Ya pusimos a calentar el aceite. Un ratito más ya vamos a estar tirando algún pescadito al fuego. Ahí ya va queriendo el pescadito. Tuvimos que hacer sonar la mesa porque había poca leña. Pero ya vamos a comer un ratito nomás. Va cortando el limón. Bueno, ya está bien sequito el pescadito, como tiene que ser. Ahí vamos a ir sacando y vamos a ir comiendo. ¿Quieren que nos corramos más allá? Vale. ¿Van a correr? ¿Qué anda haciendo? Se me cayó con una piedra. Bueno, sentate a comer. La verdad que está muy rico. ¿Te gusta, Mate? Anda comiendo despacito, sacarle las espinas. Bueno, ahora vamos a parar un rato la filmación y vamos a comer. Porque tengo que controlar a los chicos que no se traigan ninguna espina. Así que bueno, todavía nos queda pescadito por filmar. Fuimos hasta el almacén, compramos limón y pan. Después de comer vamos a seguir pescando. Bueno, ahí estamos haciendo la última tandita de pescado. Ya nos estamos llenando. Ya entramos en calor también. Vamos a descansar, vamos a subir un ratito. Vamos a comprar una buena gaseosa, fría. Y vamos a seguir explorando y disfrutando el día. Y vamos a seguir pescando. Y recorriendo acá esta zona que está muy linda, no habíamos venido nunca. Lástima que está clausurada ahora por unos derrumbes que hubo. Bueno, por ahora vamos a terminar de comer, vamos a empacar todo y vamos a seguir disfrutando. Acá nos estamos por mover de lugar. Nos vamos a hacer unos tiritos más adelante. Después nos vamos a ir a probar otro lugar. Probar esta puntita acá que vimos, que nos gustó. Esperemos que no haya tanto enganche. Es muy lindo el lugar, pero como han hecho relleno, está lleno de enganche.
Vamos a parar un ratito acá y vamos a hacer unos tirazos acá. Y bueno, después nos vamos a ir a tomar una buena coca y capaz que nos tomemos un helado también. Traten de no tocar mucho los yuyos acá, que acá hay ratones. Ahí tenemos todas las cañas armadas, así que ahora vamos a tirar unos tiritos. Acá ya estamos instalados de nuevo, ya tiramos unos tiritos, vamos a ver qué pasa. Un ratito ya nos vamos yendo, porque hace mucho calor. Vamos a ver qué pasa. ¿Hace calor? Bueno, no vamos a ir a tomar algo, ¿eh? ¿Tomamos un helado? Dale. Lo paga el que no saca nada en este tiro, ¿querés? Dale. Hacele fuerte. Bien. ¿Así? Sí. No dio pelo, bueno. ¿Te está picando? Bueno, alzala, ¿ves? Tenela en la mano. Tenela en la mano. Tenela, ajustale el hilo. Ajustale. Ahí está. Cuando te pique, te dale el tirón. Son pescaditos chiquitos porque están muy cerca. Bueno, acá lo hacíamos. Bueno, acá estamos tirando otros tiritos. Estamos con Mateo, que ya tiró su cañita. Con Rodrigo, que ya tiró una y está armando otra. Vamos a ver qué pasa. Nunca vinimos a pescar acá, medio complicado parece pescar de acá. Pero bueno, espectacular. Hermoso, vamos a ver qué pasa. ¿Para qué se te enganchó ahí? ¿La desenganchaste? Bueno, dale, seguí trayendo. Ah, por acá viene. No, nada. Se me había escapado. Hice así y tenía algo. Bueno. A seguir pescando. Puse dos lombrices y tuvieron cría, vinieron tres. La lombriz ni la tocan acá. Vamos a probar otra carna. Vamos a carnar con una mojarrita. Como está muerta, la vamos a pasar entera. ¿Un armadito? Buena, Rodri. ¿Y vos qué estás haciendo?
¿Con qué encarnaste? Con lombriz. No, con una mojarrita. Vamos a tratar de volverlo lo más despacito posible. Y a seguir pescando. A seguir pescando. Algo lo había agarrado. A seguir pescando. De esta forma ya nos vamos a ir despidiendo de acá de Rosario, del monumento, nos vamos a ir para las casas.